I'm a rocking Liberty Bell. Freedom ring through my stride. Freedom to be inside. Me a slave to my pride. Right away it is free. Man, this love so serene. I should probably shake it up just a little bit. One look to the left. Los comienzos siempre me han gustado. Es verdad que hay muchos comienzos que se quedan en eso y nada más, en comienzos. Muchas veces en mi vida he querido hacer deporte, lo he dejado a los 3 días, a los 2 o el primero. Muchas veces en mi vida he querido aprender un idioma nuevo o leer un libro al mes y también lo he ido dejando. Y así podría recordar durante los 28 años que tengo un millón de historias, pero voy a ahorrar todo eso y voy a ir al grano. Estrenar año significa comienzo y también nuevas ilusiones, motivación, ganas. Desde pequeña he sido la típica que al sentarse a hacer algo en el escritorio lo ordenaba todo, bolígrafos, cuadernos, libros, no sé. Hay algo en el orden y la simetría que me da paz, me concentra. Y esto me pasa con los nuevos años. Necesito organizar, limpiar, planificar, arreglar, estructurar, purificar, reformar, coordinar, planear, decidir, establecer, depurar y, en otra palabra más, adecentar todo lo que me rodea. Lo que acabáis de ver ahora es cómo estaba mi casa después de Navidad. Quiero pensar que todas las casas están igual después de las fiestas, pero es que obviamente cuando estuvieron mis padres aquí mi última prioridad era limpiar y tenerlo todo ordenado. Y aunque la verdad es que intentamos mantenerlo todo bien, al final cuanta más gente hay en casa, más trastos y más desorden. Y esto no es malo, al contrario, a mí este tipo de caos de forma temporal me genera muchísima felicidad. Pero claramente cuando se fueron me puse manos a la obra para quitar cosas del medio, limpiar y sobre todo quitar los adornos navideños. Porque ya estábamos en enero y no quería que me pasase como el año pasado, que quité el árbol en pleno febrero. Empiezo por el orden físico porque creo que afecta a los que voy a explicar después. Es el más evidente, el resultado del antes y el después es súper objetivo y verlo, ver ese antes y ese después, me anima a seguir ordenando en otros ámbitos de mi vida, de los cuales nos encargaremos una vez el espacio donde vivo y trabajo esté totalmente listo. Una vez que tengo la cama vestida, todo lo de Navidad guardado para los próximos 11 meses, las lavadoras puestas, toda la ropa colocada, los muebles sin polvo, las alfombras y el suelo aspirado, el baño impecable y preparado para darme una ducha, siento que no hay trapos ni cosas por medio fuera de lugar. Os prometo que no puedo expresar la felicidad que me produce llegar o estar en casa cuando la casa está así de limpia y de ordenada. Me encanta.
Dicen que el orden es tiempo y que el tiempo es vida, lo que significa que cuanto más desorden hay en tu vida, más tiempo pierdes en ordenar y por lo tanto pierdes vida. No sé exactamente qué he dicho, pero el caso es que para mí el orden mental es aún más importante que el físico y por eso, aunque me da una pereza enorme y sé que me va a llevar un montón de horas, voy a hacer una limpieza digital en mi ordenador, en el móvil, en la cámara, en las tarjetas de memoria, en los discos duros. Sé que suena raro, pero es que acumulamos fotos, canciones, mensajes, memes, vídeos, cookies, y no de estas, sino de estas. Y millones de letras raras que llenan, en mi caso, mis herramientas de trabajo y de distracción, que vienen a ser las mismas, el ordenador, el móvil y la cámara. El objetivo de todo esto es seleccionar las fotos que realmente me gustan, las que creo que merece la pena guardar y eliminar los vídeos que ya no necesito. Y dejar todo listo para seguir acumulando archivos durante un año más. Reviso las librerías de Final Cut, de Premiere, de After Effects, que son los programas que uso para editar vídeos y los que más me petan el ordenador. Las descargas, donde también suelo tener tropecientas canciones descargadas para acompañar todo lo que veis por aquí. Papelera y disco duro actualizado y listo. He acabado con esto y para vosotros habrá sido un segundo, pero para mí, os lo prometo, una eternidad. De la misma manera, no sé vosotros, pero mi teléfono siempre está lleno de fotos. Una porque me da pena borrarla, otra porque me da pereza revisar cuál me gusta más entre, yo qué sé, tropecientas que pueden ser exactamente iguales. Otras porque creo que me van a recordar algo y en realidad nunca me recuerdan nada porque nunca vuelvo a ver esas fotos de captura de pantalla. Así que reviso conversaciones y archivos guardados en conversaciones y borro todo para este fresh start. Nuestra cabeza es capaz de tener pensamientos, ideas, recuerdos, preocupaciones, planes, alerta. Y no sé si os pasa, pero yo muchas veces me siento cansada del bombardeo que tengo solamente dentro de ella. Por eso creo que tener una agenda o un cuaderno es fundamental para descansarla y no tenerla siempre en estado de alerta, porque en mi caso, cuando me agobio, me bloqueo, entro en bucle y dejo de ser eficiente. Cuando escribimos lo que pensamos, descargamos, aligeramos equipaje y pensamos con más claridad. Ahorramos tiempo y energía en intentar recordar fechas, datos, actividades y dejamos de depender de tener una memoria infalible porque nada se pierde y todo queda registrado. Escribir además nos hace más productivos porque nos permite enfocar nuestra mente en el presente, en lo que estamos haciendo en este momento en concreto. Además, crea compromiso porque cuando escribes algo que quieres conseguir o que tienes que hacer, esa nota te espera ahí en tu agenda como recordatorio hasta que lo tengas hecho. Y una vez hecha, la satisfacción de tacharla, a mí personalmente me encanta y me motiva a seguir consiguiendo objetivos. Cuando escribimos, la mente se relaja y se ordena. A mí me pasa que haber escrito lo que quiero me ayuda a organizarme asignando tiempo y estrategias para cada uno de mis objetivos. Y además gano en tranquilidad ya que al haber programado tiempo para todo, duermo muchísimo más tranquila sin preocupaciones del tipo mañana me tengo que acordar de esto, tendré tiempo para hacer esto mañana después de hacer aquello, me tengo que acordar, tengo que sacar tiempo, bla bla bla. En mi caso, el orden mental es fundamental no solamente para aumentar mi productividad, sino también para estar emocionalmente más estable y feliz. Durante 2019 he usado esta de Urban Outfitters que me encanta el estampado y me ha enseñado a ver cómo de aquí en adelante quiero organizar una agenda. Esta tiene una hoja por día y tiene notas, tiene horario, tiene un espacio como para objetivos y así, y creo que da más libertad a la hora de asignar días si necesitas más de una hoja para un día o si quieres usarlo también como cuaderno de notas. Yo he descubierto que uso la agenda de una forma un poco peculiar, entonces este año me voy a atrever a hacer un bullet journal con este cuaderno que he comprado y si os interesa os puedo hacer un vídeo sobre ello. Tomar un café con un amigo, charlar, hacer deporte, pasear, leer. Estoy segura de que todos pensamos que eso es mejor que pasar 2 horas seguidas mirando redes sociales. Así que este año me propongo invertir menos tiempo en ella y más en mis relaciones personales, aunque muchas de ellas sean, por cuestiones de logística, por FaceTime. La vida pasa volando, sobre todo cuando entras a Instagram. Es como un bucle, no somos conscientes de la cantidad de tiempo que perdemos mirando en muchas ocasiones información que no nos interesa un pimiento, pero que seguimos porque en un momento, hace 1 año, 2 años o 5 años, nos interesó algo. Además del tiempo, las redes sociales pueden despertar en nosotros sentimientos negativos y afectar a nuestra autoestima. En el pasado alguna vez me he sentido así y por eso ahora no solo quiero ser más consciente del tiempo que les dedico, sino que también quiero dedicar un momento a revisar qué canales y qué perfiles sigo. Pensar cuáles son los que realmente
realmente me gustan, me aportan, cuáles me hacen feliz y también cuáles debería dejar de seguir porque ya no me interesa o porque me quitan tiempo o simplemente por el efecto que tienen en mí. Tenemos la suerte de que la oferta es inmensa y tenemos libertad y poder de elegir, así que ¿por qué no? Hagámoslo. Y así acabo el vídeo, tratando de ser mejor este 2020 y quedándome con lo que habéis visto al principio, lo mejor de mi 2019. Me quedo con el primer paseo de Gigi, con todos los viajes de este año a San Diego, San Francisco, el Gran Cañón, Las Vegas. Con las cosas que he visto y vivido por primera vez, con los vídeos que me he atrevido a hacer y que no había hecho antes, como hauls y tutoriales. Con la experiencia de los vídeos de Halloween. Con todas las bromas y las risas. Con lo feliz que me hace Gigi y con toda la energía que me da el deporte. Con lo que me gusta mi trabajo. Con todo lo que he disfrutado con amigos este año. Con la gente que quiero, porque siempre está ahí y me siento muy agradecida por ello. Puesto con vosotros, porque a través de la pantalla y sin saberlo me hacéis compañía y muy feliz. Gracias y a por otro año más. Os quiero.